out of Minecraft. Ahora sí. Ahora sí, bienvenido gente, un día más en el canal. Hoy vamos a ir con la granja de creepers, que ya casi la terminamos el otro día. Nos van a faltar los gatos y hacer dos pisos más. Hicimos el primer piso, hicimos la bajada. Tenemos que cerrar ya. Voy a ir a buscar para hacer trapdoors y falta una pala. Vamos a ir a buscar piedra negra para hacer más... Bueno, piedra de esta. Para hacer más pisos. Vamos a ponernos a ello. Voy a poner música. Hacer una pala de hierro porque si no... Si sí, vamos a buscar primero eso, la piedra. Tengo cobre acá, no necesito para nada. Se escucha un zombie, ¿no? Ah, es ese zombie. Okay. Y agarrar agua, que pusimos agua para los... Bien. Taf, tengo que... No sé para dónde ir, pero no más diamante. No me acuerdo si este lado encontré diamante, no traje antorchas. Vamos a agarrar y de cada antorcha vamos a picar. ¿Cómo cuesta encontrar diamante ahora? Tengo que encontrar, ya te puedo hacer una pieza en aire, pero tengo que encontrar la tabla esta de mejora. Si no, no voy a poder hacer nada. Me gustaría tener otro diamante para una pala. Si no, tenía que hacer otro aldeano que me trae palas, che. Habría roto ese F4, che. Me di cuenta. Igual no le voy a poder reparar, pero... Necesito varios estados igual de piedra, así que vamos a tardar un buen rato acá. Hierro y oro. Un pay normal. Un segundo. Sí. Bien. Si no haría dónde va. La verdad que no veo nada. Voy a traer carbón. Vamos a volver para allá. Si no traje madera tampoco, o sea, aunque tuviese carbón ahora. Entonces tengo que llevarlo después para arriba. Acá no, sí. Mira diamantito. Todo este tiempo estuvo tan cerca. No. El resto. Yo creo que me hace acordar la andecita, la llorita que me querés agarrar nunca. Hay más bloques, ¿verdad? No. Debería ir para atrás de la antorcha, ¿no? Correr un poco. Borrar toda esta piedra. Dios, tendría que... Bueno, ahora puedo reparar el F5. No creo que le voy a poner mending antes de repararlo normalmente.
Okay. El oro siempre sirve. Voy a bajar el tradeo de los palos. Tres. Cuatro diamantes, va a ser una pala y alguna que otra cosa más. Redstone. Hola, buenas Fénix. Buenas, buenas. Hello, hello, recién veo los mensajes. Creo que está un poco con delay el stream encima. ¿Qué altura estás? En la menos 58. Se supone que estoy en la de diamante. Ah, sí, mira. Un poco más adelante. A revisar por las dudas, no creo que haya, pero. Bueno, la diamante de esta versión, ¿no? Un server. Estoy viendo entrar algunos servers, me dijeron. Con mods y eso. Pero todavía no sé qué onda. Podría ser para hacer una serie multijugador. Estoy con un objetivo concreto en este server que es hacer un beacon de Netherite, aunque bueno, falta mucho todavía. Sin mods, sí puede ser. Una Minecraft técnica, normal también. Pero tendría que hacerlo aparte a este. Si querés, dejo mi Discord. Y después coordinamos. ¿Cuánto te voy a pedir? 1, 2, 3, 4, 5. No, me falta más. Ahora estoy buscando piedra nomás para terminar la granja de creepers. Bueno, por ahí te pasó el usuario de Discord. Que ahora no me acuerdo cómo es. O sea, cómo son los numeritos. Acá ahora el usuario es único, ¿cierto? Bueno, es así mi Discord. Ese es mi Discord, parece. Cuenta. Sí, ese es mi username. Okay. Sí, ese es mi username de Discord. Igual estaba para hacer un. Voy a invitar a mi servidor también, que creé hace poquito, donde quiero hacer una comunidad de Discord, pero bueno, eso más adelante. A ver si con esto me alcanza para terminar la estructura, voy a pegar un poco más y voy a medir porque quiero
Por lo menos terminar la estructura ahora. Que hay redstone, bien. No sé si hacer el episodio más corto, parece que si lo hago más corto voy a alcanzar el tiempo para... Te mando mensaje, dale, dale, ahí te agrego. Ahora cuando vuelva a entrar a Discord vuelvo a cerrar de nuevo. Creo que con esto me voy a ir para arriba. Agarré 10 diamantes, bastante, bastante bien. Tengo fortuna, ¿verdad? Movernos para arriba. Para arriba. No sé si me sigues en YouTube, pero si me quieres seguir en YouTube, te agradecería un montón. Está ahí en la descripción el canal. El icono de YouTube. Ok, ahora te acepto. Creo que tengo la misma. Ah, no, no, tengo una foto de Pachita en Discord. Está haciendo de noche, parece. Vamos a pegar el armizado. Y ya acepto ahora. Bueno, vamos a abrir mientras el disco. Estoy esperando a quemar este oro aún. Este hierro, vamos a dejarlo acá total. Esto lo quiero arreglar, pero primero le vamos a poner mending. ¡17 cuesta ponerle mending! No voy a poder arreglar, ¿eh? ¡Dios! ¿Y cuánto cuesta poner mending al este, por ejemplo? Solo dos. Lo que pasa es que arreglé muchas veces el pico, creo. Bueno, tenemos dos partes con mending y el pico. No tengo madera ahora. O sea, necesito bastante madera. A ver si ya llegó la... Ahí está. Esto es el que la suele. Ya te acepté. Vamos a talar. Necesito una banda de esto. ¿Cuántos trapdos eran? Eran 100 y pico por piso. Para hacer dos necesito 6. Es madera. Necesito dos de madera y me sobran dos. O sea, para con tres de madera, tres troncos hago. A tres troncos hago cuatro. O sea que. O sea, cada 75 hago 100. Cada 75 troncos. Así que necesito por lo menos. Sí, más de 2 troncos.
hice la pala? No, no hice la pala. Voy a hacer la pala yo. La vamos a tirar que la hice. Hice temporal nomás. Esta pala la tengo que hacer eficiencia lenta, pero bueno, después. Bueno, el próximo episodio me traiga. No, estoy quemando todo. Más aldeanos para tener más libros. Si tengo deficiencia y esas cosas. Si no, hasta 30 niveles en la mesa. Pero va a estar el. Los aldeanos. Si así no tengo que llegar a nivel 30, quiero decir. Ahora que lo pienso, debería ir a Lendor. Pero va a ser después de. Voy a terminar la granja de creepers. Sí, gatos, antes había gatos por acá, ahora no sé cómo lo voy a conseguir. Creo que ya me alcanza para un piso. A ver, ahí tengo. Yo no creo que voy a terminar. Creo que voy a intentar terminar por lo menos ese piso. Es súper sencilla de hacer la granja si tienes los materiales, lo hace rápido, pero faltan los gatos. Creo que más me faltan los gatos, después lo otro tengo. Ahí la lana. Hacemos bloques. Voy a hacer también. Vamos a hacer la fogata camp. Me sale. Creo que es carbón. Pues sé que eran palitos. ¿Por qué no sale el copete de esto? Dos necesito de estos. Esto va a ir acá. Va acá. Era el piso. Vamos a hacerlo de esto, ¿no? Buscaba el piso. Rompemos todo esto. Acabo de poner vidrio. Lo vamos a sacar y dejarlo más lindo después. Vamos a hacerlo así nomás. Ahí no. Creo que va mejor si hacemos así. Falta ponerle a todo lo de eso. ¿Cómo hacerlo yo? Con dos tolvas me alcanza, creo. Oh, no puedo hacer dos cofres. Y vamos a hacer cuatro cofres. Cuatro cofres y dos tolvas. Somos tolvas. Ah, espero que no es. Si rompí lo de abajo no se rompe, ¿verdad? No. Bueno, podemos tirar el cofre para adelante o para el costado. Capaz que sea para el costado. Sacar todo esto. Subamos los cofres y las tolvitas. Esto se puede abrir. Cambiarle estos bloques. Esto podemos cerrarlo así. Abrirlo uno más. Y esto. Donde cambiarlo así. Te ir por romper este pico y sigue.
voy a cagar. Voy a hacer este que ya está roto. Está ahí. Bueno, ahí quedó más o menos. Esta es la zona de recolección. ¿Qué pasa con esto, no? Bien. Así. Bueno, después nos vamos a encargar bien de esa zona. Vamos a hacer esto. Y vamos a llenar de trapdoors, ¿no? Y vamos a hacer el siguiente piso. Pero creo que no pongo las trapdoors porque esto te limita el... No sé si va a ser de 3 de altura, yo supongo que sí. Esto no tiene límite. Realmente dije farmeando esto fuera de cámara cuando esté terminado. Así que tengo mucha pólvora en cada directo. Para poder avanzar con lo que queremos avanzar. Debo hacer cortito el directo porque no tengo mucho tiempo. Pero mañana sí, capaz ya volvemos con un directo bastante larguito. Creo que me alcanza para este piso. Bien. Para la dormición. Ahora es el tema. Ahora era... Sí, ¿no? Vamos a hacerle como todo el borde, ¿no? No. Y vamos rellenando. Una vez acá, trapdoor y trapdoor. Perfecto. Bien, ese piso ya lo habríamos cerrado y nos quedaría solo terminar este piso. Una cosa bastante robusta al final, pensé que iba a ser más chico. Pero la verdad que con tres pisos es bastante... Es más grueso. Te podríamos hacer una pequeña decoración acá, ¿no? No se puede saber, ¿no? Ah, no. No se puede saber. ¿El trabajo tampoco? Sí, este sí. Vamos a hacerle como un detalle después, ¿no? Para que quede más facha. Voy a usar algún material acá, pero bueno, esto lo voy a hacer después. Voy
Aparte, si ahorramos material, ¿no? Es más eficiente en sentido de materiales. De gasto de recursos. Ya que por esto se buguea algo, sería gracioso. No creo. No afecta nada. No, porque acá ponen y esto ya es el techo. Ponen y en verdad, claro, en verdad en ese borde no hace falta que vayan. Porque donde interesa que vayas acá. Que son las paredes. Lo que viene siendo esta capa de acá es. No se necesita. O sea, esto. Lo que voy a hacer es ir poniendo así, ¿no? También, ¿no? Sí. Así que acá sí se necesita que o la doble pared. Vamos a ver todo esto. Y en nada vamos a ir terminando el directo. Ya les digo, muy cortito, pero bueno, avanzamos bastante. Nos va a faltar un poco más de trapdoors. Más de trapdoors. Que ya no le voy a poder sacar tan fácil. Así que vamos a dejarlo así mientras. Vamos a terminar con esto. Bueno, nos quedaría poner los slabs nomás. Cerraron trappers, un poquito es la verdad. Acá encima de las tablas van a ir slabs, para que no aparezca nada. Vamos a buscar unas antorchas. Necesitamos antorchitas. Comprar esto de paso. A revisar bien, ya tengo madera por ahí. No creo que era lo único. Un poquito más. Trapdoors. God. Más trapdoors. Ojo, puede ser que lo terminamos, ¿eh? Pongo unas escaleras o algo así, si no lo dejo así nomás para que se vea bien distinguidamente los pisos. Creo que lo primero que debería traer con los aldeanos es un break en 3.
El próximo vamos a hacer eso. Por si no se me rompen las cosas cada 2 segundos. Roto esto. Hay que volver a recoger escenarios. Bastante lindo todo así. Todo más plano, todo más. No sé, me gusta más. Ojo, terminé, ¿no? No. Sí, ¿no? Sí. Claro, faltan las. Falta la lana. Terminamos poner bueno, las tardas en el último piso y nos faltaría lana, nos faltaría aproximadamente 21, pero no, un poco menos de alfombras. Bueno, no más, pero tiene alfombras y los gatos y ya estaría, porque la estructura ya está, salvo ahora vamos a ponerla para que no aparezca un bicho arriba. También se podría poner antorchas, aunque creo que está bueno ponerla porque así. Creo que esto no tapa toda la luz, entonces esto voy a poner algo arriba de esto. Bien, ¿no? No, si sí, no. Sí. Sí. Bien, perfecto. Ya terminamos con las trapdoors. Nos sobraron un montonazo de trapdoors. Y nos sobraron materiales también. Todo acá van a ir slabs. Ahí no aparezca ni un bicho. Aquí encima. Y nos cae la eficiencia del granjo. O sea, obviamente que si lo usas de. De día no pasa nada, ¿no? Pero de noche sí que pasa. Blip, blip, blip. Bien, y ya tenemos terminado por ver lo que es la estructura. Nos faltan dos cositas. Nos faltarían los un poco de alfombras y los gatos. Y con eso ya quedaríamos súper. Así que vamos a dejar por acá este video. Además ya terminamos la estructura de la granja de creepers. Así que nada, gente. Estoy dejando por acá. Espero que les haya gustado mucho este directito medio corto. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Quiero poner ahí si sí, mira cómo está acá, boludo. Bueno, aparecen más bichos, boludo. Acá, 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 acá. Estamos viendo antorchas. Y nada, gente. Espero que os haya encantado este video. No creo que haya aparecido ningún creeper, no sería muy raro. No hay tierra. Espero que os haya gustado mucho este directito. En el próximo ya iremos a por los gatos, a ver cómo los consigo. Y iremos a por, bueno, un poquito más de lana, que es así, es una tontería. Así que nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo directo. Adiós.